Buenos días, ¿cómo están? La luna en Acuario, esta luna que sigue avanzando y va a continuar avanzando y se va a encontrar con Saturno que está retrogradando y puede generar el día de mañana, a última hora, algunos inconvenientes que tienen que ver con la fluidez emocional, ¿no? Como el cómo me dirijo a los otros. Mercurio está casi ya conjunto con el Sol y eso hace que nuestros pensamientos estén un poco confusos o que tengamos esa sensación de que no queda claro lo que hacemos o lo que decimos, o no. Errores también en los movimientos, errores en, por ejemplo, las mediciones. Y a veces me dicen, ¿qué me decís? Error en la medición no tiene nada que ver, Lourdes. Claro, para nosotros, yo que no mido nada, a mí no me importa. Pero en realidad, las personas que pueden llegar a tener que medir una medicación, las personas que pueden tener que medir algo que tenga que ser justito, no sé, una pared, una prenda. Hay profesiones que, obvio, la medición no se utiliza, pero puede haber errores en las mediciones, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay que estar como más atento, especialmente mañana, hoy, mañana, los dos días, pero especialmente mañana. Y ahí sí tiene la medición tiempo, ese sí que lo tenemos, otra que está medido. Aries, estás en un momento de libertad, que es bueno que decidas cosas nuevas, que hagas un cambio, y tu carta es la Torre, te liberás de algo que te podía preocupar. Puede venir un cambio, una mudanza, puede ser un cambio en el trabajo, de tarea, o también puede ser un cambio de edificio, me voy de acá para allá. Más allá de la tarea también, ¿no? Que también te la pueden cambiar o podés vos decidir cambiarla. No tiene por qué siempre uno depender de otro, ¿no? Pues podés decidir cambiar y bueno, se te cambia la tarea y ahí vos te sentís mucho más liberado. Tauro, estás en un muy buen momento, hoy y mañana. Son momentos donde uno siente las exigencias, pero son momentos también donde uno puede evaluar lo que ha logrado. O sea que cualquiera de las cosas te viene muy bien. Tu carta es la Reina de Oros. Y la Reina de Oros asegura que el momento va a ser brillante. O sea, momento muy bueno a nivel personal, momento muy bueno a nivel social y excelente a nivel laboral, profesional. O sea, la Reina de Oros es una carta fantástica, muy creativa, muy como de económica, de desarrollo. Parece una fruta madura, deliciosa. Y la lunación también es muy buena. O sea, que la combinación de verdad que hace que hoy el día en su totalidad sea bastante interesante. Vamos con Géminis. Esta luna te permite a vos avanzar en lo profesional. Puede venir algún viajecito, Géminis. ¿Qué te pasa? Puede pasar, ¿eh? Puede venir algún viajecito, alguna cosita puede aparecer. Tu carta es la Rueda de la Fortuna y la Rueda de la Fortuna te propone cambios. La Rueda de la Fortuna propone varias cosas, más allá de los cambios, de las oportunidades, de los viajes, de la mudanza. La Rueda de la Fortuna también propone que uno observe todo el entorno, cómo el circo funciona alrededor de uno. Para mí eso es fantástico, ¿no? Lograr ver cómo todo funciona, cómo todo, ¿no? Cómo, no sé, como si estuvieras en el medio de la calecita, ¿viste? Pasan los caballitos, pasan los carritos, pasan, no sé, el elefantito, pasan todas las cosas que están en la calecita y vos igual siempre sos el centro. O sea, mirás todo alrededor, pero vos siempre te mantenés ahí en el centro. Creo que te viene muy bien esa observación. Más que vos subirte al caballito de la calecita y andar dando vuelta que no sabes ni dónde está parado. Mantente en el centro, vas a que te vas mucho más fácil. 22 escalones, están todos los 22 arcanos y te van a ayudar a tomar decisiones. Vamos con Cáncer, este es el momento de la transformación. Puede haber alguna oportunidad en juegos de azar. Tu carta es la Muerte, sin duda. Puede haber algo que tenga que ver con el dinero para vos. O sea que puede entrar un dinero, puede aparecer una cosita ahí media linda. Puede ser también un dinero que te debían hace mucho tiempo o una herencia que se destranca. ¿Viste esos papeles que a veces uno espera que cuando se va a solucionar, Bueno, se solucionó Cáncer y al final lo puedes arreglar. Leo, momento de comunicar con el otro, de enfrentarte, pero también de asociarte y dejarte acompañar. Mejor imposible. Tu carta es el Colgado. Leo, puede venir un embarazo. El otro día, déjenme pensar dónde me encontré con alguien. No me voy a acordar.
No me acordás. Sí, me voy a acordar. Él me hace así. Señor reloj, ya sé dónde. En el salón de Andrea Mayo. La chica que me atendió le mandó un saludo. Dijo, vos antes que yo supiera que estaba embarazada, dijiste que había un embarazo para mí. Espero que no sea este otro. Pero bueno, puede ser, Leo, otro embarazo. Que ella con su mamá nos mira siempre y que yo dije, puede venir un posible embarazo y a la semana se enteró que estaba embarazada. Entonces, bueno, posible embarazo, posible para Leo, posible resolución de algo, ¿no? Es como, se puede resolver algo que realmente me podías tener ansioso o preocupado. Bueno, puede llegar a pasar algo de eso ahora para vos. Vamos con Virgo. Este es el momento de darte cuenta que hay cosas que de repente no salen en el tiempo y forma que uno desea, y uno siempre las cosas quiere ya, perfectas. Más Virgo, ¿no? Es ahora, tiene que ser perfecto, tiene que ser como yo digo. Y de repente sí, de repente no. No tiene por qué ser tan como vos querés. Puede ser o no, a tu tiempo y a tu modo, me parece mucho más sensato. Tu carta es la sota de espadas, resurgir en todo aquello que quiero encontrarle la vuelta, ¿no? Es un resurgir total. Quiero encontrar la vuelta, quiero resolverlo, quiero como reaparecer en un círculo de amigos, en un lugar. Necesito reaparecer. Bueno, ahí reaparece, se resuelve, empieza a, como a tener mayores posibilidades, y sin duda eso lo acompaña al máximo en todo lo que pueda llegar a pensar en este momento. O sea que es súper bien. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004 y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Con Libra, esta luna es promueve asuntos que son muy creativos para vos y eso te hace sentir muy, muy alegre. Tu carta es el 7 de copas, tal vez tengas alguna idea original, y de tan original que sea, todos piensen que estás totalmente loco. Suele suceder, no te preocupes. Es eso, ¿no? Es una idea que viene media tirada de los pelos, media como que no sabes bien. Sin embargo, no dejes tu idea porque es un mes, un excelente mes, con una muy buena luna. O sea que la idea que está surgiendo puede ser, a pesar de ser como muy volada, puede ser muy aplicable. Vamos con Escorpio. Es el momento de estar en casa con la familia y el hogar. Y tu carta es la templanza. Llega una comunicación, un llamado, un mail de esos que estabas muy ansioso esperando y que no llegaba más. Bueno, ahora llega el mail o la llamada y vos podés como conectar con esa persona o situación que estabas necesitando ahora. O sea que este es un muy buen momento. Vinculado con el hogar, vinculado con la casa, con la familia. Vamos con Sagitario, momento de hacer viajes, momento de disfrutar del cambio, y tu carta es el Rey de Espadas. Y el Rey de Espadas te pone en un lugar muy importante, ¿no? O sea, es como, bueno, está todo arreglado, todo está bien. Si tenés que dar un examen es excelente, si tenés que dar una prueba es excelente, todo es excelente. Si tenés que lidiar con alguien a nivel de charla, también te viene muy bien. Lo que plantees y lo que necesites, el Rey de Espada lo aclara, porque es muy firme, muy duro, muy estable, pero también muy esclarecedor. Vamos con Capricornio. Este es el momento de lo económico, el va y viene económico es una buena oportunidad. Y tu carta es la Sota de Oros, y la Sota de Oros es, se empiezan a resolver asuntos económicos que te podían estar un poco ansioso o preocupado. Se resuelven, o sea, es como, bueno, sí, puedo, lo resuelvo, me prestan el dinero, lo puedo acomodar, di vuelta y tapé el agujero, lo que venga. Pero hay algo que te permite acceder a ese dinero que necesitabas, o sea, que no te pongas tan preocupado. Vamos con Acuario, la luna te está visitando, como te decía, 6 grados nomás la luna de tu signo, recién comenzando a pasear por tu signo.
buen momento para la planificación, buen momento para ver lo que querés hacer. Y tu carta es el 3 de copas, que habla de la celebración, ¿no? El celebrar, el disfrutar, el mantenerte como, bueno, como uno quiere, el darse cuenta que todo puede estar como muy bien. O sea, este es un muy buen momento, y este buen momento te permite a vos celebrar algo, que puede ser, lo celebro en mi interior, o lo celebro con el entorno, que también puede ayudarme a participar o a estar bien. Puedo compartir una muy buena noticia con el entorno también, puede ser eso. Vamos con Piscis, es momento de mantener la calma, todavía te quedan 2 días para recibir la luna. Evalúa, pensá, mirá, no te dejes llevar por los malos, los malos consejos, ¿no? Es como tipo, sos tu mejor consejero en este momento. Recordá que estás en tu año, o sea que sos el mejor consejero, no te dejes llevar. Tu carta es la luna, puede ser que tengas miedo, que estés inseguro, que existan cosas en tu vida que te tengan un tanto preocupado. Evita en este momento tomar decisiones, porque seguramente te vas a equivocar. O sea, casi te digo que 100% te vas a equivocar. Tanto sean como que vos digas, no, pero yo voy a decir que esto que está bárbaro. Espera, porque a veces uno piensa que una persona es fantástica y después te das cuenta que no. O a veces decís, esto es un desastre, y después te das cuenta que no. Lo que sea que fueras a hacer ahora, hoy en especial, déjalo para mañana. Hoy, evítalo. La luna sí es muy inspiradora, o sea que si fuera de inspiración la cosa, o que tuvieras que escribir algo, estaría bueno. Pero, por ejemplo, escribo el mail hoy, pero no lo mando hasta mañana. Mañana lo vuelvo a leer y ahí lo mando, ¿no? Si todo está en orden. Porque si no, evítalo. Si no, evítalo directamente. Así, simplemente, sencillamente, evitas eso y te evitas también un dolor de cabeza. Bueno, nos vemos en la tarde, que pasan muy, pero muy bien.